gran oportunidad. I wonder why existir, poder mirar. I wonder why y la manera de soñar. I wonder why de esperar. ¿De dónde sacó esto, Cárdenas? Pero no va a leerla. ¿De dónde sacó esta carta, Cárdenas? Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que pruebe la inocencia de Yago Valdés. Está bien, está bien. Me la dio la enfermera que atendía a Clementino Guzmán antes de morir. ¿Cuál era su relación con Clementino Guzmán? Éramos conocidos. Yo no sabía que estaba mal. Lo fui a ver, pero lamentablemente llegué tarde y conseguí esto. Hice lo que tenía que hacer, Fraga. Lo único que falta es que termine investigándome a mí, desinteresándose de lo que le traigo como testimonio. Si no tienen ninguna objeción, yo me voy a retirar. ¿Por qué hace todo esto, Cárdenas? ¿Cómo? ¿Por qué está defendiendo la inocencia de Yago Valdés? Pasé 25 años en la cárcel, comisario. Y trataría de evitársela a mi peor enemigo. Evitarle la cárcel a un muerto. Esto es lo que quiere hacer. Yo me voy a retirar, con permiso. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? La única forma que pudiste haber visto a Yago metiendo tu cabeza 2 metros bajo tierra. Te estoy diciendo que lo vi. ¡No! No lo pudiste haber visto. La policía y la mismísima Morena estaban en la isla. Hasta Gardel lo enterró. Mira, no sé lo que te pasa, Emiliano. No tengo idea por qué no me crees a mí. Me trajiste a esta casa para juntar información. No sé por qué no me crees entonces. Estoy haciendo eso. Te estoy diciendo lo que veo. Si no me crees, es problema tuyo. Yo voy a seguir cumpliendo con mi parte. Mientras me paguen el sueldo, claro. Jazmín, escúchame una cosa. ¿No viste nada raro últimamente en la casa? ¿Raro como qué? Nada, no me hagas caso. Cerra muy bien las puertas, por favor. ¿Por qué, señorita? Más allá de la seguridad que hay en esta casa, no es difícil que la gente entre a hacer justicia por mano propia, por eso. ¿Que van a entrar acá a la casa? Te estoy diciendo que cierre las puertas, nada más. Sabés que me estoy jugando al venir acá y que si me ven me van a sacar a patadas. Lo sé. Bien, pero creo que vos me estás ocultando información. Morena me dijo que lo vio y que está vivo. Al principio yo creí que era por su imaginación, su dolor. Pero el sobrino me dijo exactamente lo mismo y encima te involucró. Dijo que vos le trajiste una carta de Yago a Morena. Chamita, yo realmente no te entiendo. ¿Cómo te podés despreocupar del dolor que sabés que me causó a mí la muerte de mi hijo? Gardel, si Yago estuviera vivo, se comunicaría con usted. No permitiría que esté sufriendo como lo está haciendo ahora. Claro que no. Salvo que haya un impedimento. Chamita, escúchame. ¿Sabes que Rufino y yo te hemos ayudado mucho? No sé. Y que somos gente de fiar. Gardel, Yago está muerto y bien muerto.
tiene derecho a estarlo. Hasta que él decida lo contrario. ¿Qué estás queriendo decir? Estoy queriendo decir, Josefina, que Morena es la gran ausente de esta reunión familiar, salvo que usted haya decidido negar el parentesco que tiene con Aldo o que usted es su abuela. Por otra parte, quiero que quede bien claro, Josefina. No es un tema de dinero. Porque gracias a Dios yo tengo tanto o más dinero que ustedes. Y por otra parte, sé muy claro que el oro no hace la felicidad. No la hizo conmigo, tampoco lo va a hacer con Morena. Y usted sabe muy bien de qué hablo, ¿no es cierto, Josefina? Por supuesto que Morena tiene derecho. Yo mismo hubiera ido a buscarla para que participara de esta reunión, pero según tengo entendido, el médico ordenó que descansara. Ella no está tan mal como para no poder participar de una reunión que involucra tanto sus derechos. ¿Vos pensás que yo podría dejar a Morena de lado? ¿Crees que a mi edad puede interesarme el dinero? ¿Eso crees? A ver lo que dice. Comisario Fraga, Yago Valdés es inocente. Yo lo vi ser secuestrado la noche en que mataban a ese mayordomo. Sucedía frente a mi casa. Me amenazaron para que no declare. Estuve secuestrado. Solo recuerdo un nombre, el chino. Ahora estoy muriendo. Quiero servir al menos para que se haga justicia. Esto cambia las cosas. El chino, el chino. Bueno, vaya a saber quién es. La mitad de los malandras de este país tienen ese apodo. No hay muchos chinos relacionados con la familia Sirenio. Comisario Inspector Fraga, buenos días. ¿Cómo dice? Le estoy diciendo que vieron a Yago Valdés en las inmediaciones de la casa. ¿Quién lo vio? Una persona del servicio doméstico, el chofer. Yago está muerto. Espero que no se trate de una broma pesada. ¿Por qué me toma, Fraga? Le estoy dando un dato para que haga lo que tenga que hacer, ¿está bien? ¿Pasa algo, Melina? No, no pasa nada, señora Josefina, no pasa nada. Después me gustaría que habláramos vos y yo. Va a ser una larga charla entre las dos que va a terminar con una decisión que de todos modos ya está tomada. ¿Cómo usted, señora? Aquí. Necesito hablar con vos ahora mismo. ¿Te sentís bien, Morena? Sí, sí, abuela. Estoy bien. ¿Está la ventana abierta? ¿Hay alguien más en el cuarto? No, abuelita. Estoy sola. Te creo. Morena, si te sentís mejor, me gustaría que bajaras. Te espero en el despacho de Aldo. Ahora. Ahora. Sí. Pero, ¿usted realmente cree en la denuncia de Melina? Usted vio morir a Yago y vio cuando lo enterraban, jefe. Sí, yo vi cómo lo enterraban, pero me pude haber equivocado. Nos pudimos haber equivocado todos. Tal vez no era Yago Valdés el cuerpo. Pero hay algo que no me queda claro. ¿Por qué Roberto Cárdenas sigue defendiendo a un muerto? Bueno, en eso tengo que darle la razón, pero usted sabe perfectamente que esos tipos que se pasan tantos años ahí adentro terminan todo medio colino, ¿no? Es verdad.
Bueno, ¿venís o te quedás? No, no sé, qué sé yo, como usted diga. No, vení, vení, porque así te evitás de preparar ese líquido feo, horrible, negro, que siempre está tibio o frío, y denominás café. Yo estoy empezando a sospechar que a usted no le gusta mi café. Vamos. Bueno, te diste cuenta, por lo menos. ¿Permitís, Morena? ¿Quién es usted? Tranquilízate. Soy un amigo. Amigo tuyo y de Yago. Tranquila, por favor. Los estoy ayudando. Tranquilízate. Sí. Por favor, cerrá los ojos. Bien. No sé qué pasó. Disculpame que te siga, lo pasa a ti, salí de la casa tan enajenada que no sé, ¿te pasó algo? No, nada, no sé qué estoy haciendo acá. Perdón, vamos a la casa, ¿sí? Sí. Vamos a la casa, Melina, por favor. Sí, Morena, sí.